Como Óscar de Jesús Aguirre Chica, fue identificado el sujeto capturado en medio del allanamiento a una vivienda en el barrio Torices de Cartagena por el delito de fabricación, tráfico, porte de estupefacientes. El presunto expendedor de sustancias alucinógenas es investigado por las autoridades, que establecieron que sería un presunto jíbaro de la zona. En el operativo la MECAR incautó 74 preservativos de látex con condones llenos de cocaína. También estaban cubiertos con carbón mineral en polvo. En la casa, los uniformados hallaron una gramera y una bolsa de carbón mineral. Durante la audiencia concentrada, Aguirre Chica aceptó su responsabilidad en los hechos imputados por la fiscalía y por disposición del juez, su reclusión se llevará a cabo en un lugar de domicilio, dijo la fiscalía en un comunicado oficial. Según el ente acusador, Aguirre Chica era el presunto expendedor de la zona y lugares aledaños, donde al parecer habían colegios y universidades, por lo que afectaba a niños y adolescentes.